Hola Arlene amigas, qué gusto saludarles a través de Mujer Ejecutiva con las opciones para ver en Cines y en Casa. En Cines llega una película que las mujeres vamos a amar porque tal vez así fue cuando teníamos 11 o 12 años. Me refiero, ¿estás ahí Dios? Soy yo, Margaret, basada en la novela de Judy Blume. Cuando su familia se muda del centro a las afueras, Margaret, una niña de 11 años, debe enfrentarse a nuevos amigos, a nuevos sentimientos y al comienzo de su adolescencia. Experimentar el primer beso, el primer sostén, ir a fiesta, Estás el compartir con tu mamá, tus amigas, tu abuelita, las diferencias culturales y mucho más. Es una cinta realmente encantadora y la actriz amy Ryder Forson es maravillosa junto con Rachel McAdams y Cathy Bates quienes hacen de esta cinta una cinta entrañable. Tienes que verla. En Cines llega una historia basada en hechos reales. Es Golda, un retrato íntimo de una mujer extraordinaria, una mirada cautivadora a la historia de Israel, una poderosa narrativa con conmovedoras actuaciones. Captura la esencia de una líder inquebrantable y nos invita a reflexionar sobre el poder del compromiso y la determinación en la búsqueda de los ideales. Aunque es un poquito lenta y algunas escenas repetitivas, pero que es una delicia ver a Helen Mirren que está maravillosa ante una cinta, tal vez que le faltó un poquito de fuerza, aún así no te la puedes perder. En cines, llega la segunda entrega para quienes les guste el terror: es La Monja 2. Es el año de 1956 en Francia, un sacerdote es asesinado, un mal se está extendiendo y la hermana Irene una vez más se encuentra cara a cara con Balak, la monja demonio. Una cinta que tiene muy buena ambientación y es un poquito mejor que la anterior y da un buen giro al final la música es fundamental y aplaudimos la intención de la misma al querer regalarnos más terror del universo Warren en cines y para toda la familia podrás ver una película animada que se llama la traviesa hada de los dientes una hada traviesa llamada Violet se pierde del mundo humano para volver al mundo de las hadas conoce y se une a una niña de 12 años llamada Maxi juntas van a descubrir el verdadero destino que tiene este mundo nos habla de la amistad de la unión Familiar, el cuidado del medio ambiente y luchar por los sueños y no dejar atrás tus cualidades. Y en Diesel Plus podrás ver Yo Soy Groot, esta serie de cortos que llega a su segunda temporada. Esta vez Baby Groot se encuentra explorando el universo y más allá a bordo de las naves espaciales de los guardianes, encontrándose cara a cara o nariz con nariz con nuevas y coloridas criaturas y entornos. Vin Diesel vuelve a prestar su voz a Groot en cinco nuevos cortos que podrás ver los completos. Son divertidos. Espontáneos, no te la pierdas. Y en Netflix, no te pierdas, la película mexicana La Gran Seducción. En Santa María del Mar, una isla pesquera afectada por la pobreza y el desempleo, la esperanza resurge gracias a que una empacadora de pescado contempla instalarse en el pueblo. Sin embargo, el requisito para que esto suceda es que los pobladores consigan a un médico. Es una cinta muy divertida, humana, con un final de lagrimita que conmueve, con Memo Villegas, Yalitza aparicio y Pierre Luis. Varias opciones para pasar un gran momento. Soy Lucy Durán, nos escuchamos en la próxima aquí en Mujer Ejecutiva.